El empleo coge ritmo con más de 600.000 ocupados en el segundo trimestre. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha tuiteado datos extraordinarios que demuestran la fortaleza de nuestra economía. Y la vicepresidenta primera ha destacado la solidez del sector privado. Está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos. De hecho, los contratos indefinidos aumentaron en más de 400.000, con el tirón de la Semana Santa y el principio del verano. Más tranquilidad, más holgura para poder planear cosas. Además, el paro desciende en 365.000 desempleados menos y la tasa se sitúa en el 11,6%. No cuesta. Yo creo que no más tardar un mes o dos meses y estaré nuevamente trabajando. La cifra de familias con todos sus miembros en el paro no había descendido tanto desde el 2008.